La competencia digital podríamos entenderla como la respuesta de los políticos, de los que toman decisiones del sistema educativo, a un mundo que está cambiando muy rápidamente. Se encargó un proyecto, se llama DESECO, habéis oído hablar todos de él, las definiciones de competencias nos vienen de ahí, que propuso tres competencias básicas para la vida. Luego los políticos, eso, con perdón, se acojonaron y en lugar de tres genéricas pusieron las ocho que todos conocemos. Porque no encontraban, a ver, cómo asociarlas a asignaturas, que es una manera vieja de entender la educación, pero muy asentada porque hay intereses creados muy fuertes. Un cuarto de hora más o menos una asignatura de bachillerato es una batalla campal en este país, ya lo sabéis. Por lo tanto, de las ocho competencias, intentaron repartir el juego a los matemáticos, creando subcompetencias asociadas o competencias también del mismo nivel, pero asociadas a asignaturas concretas. Excepto dos o tres, la de aprender a aprender y otra es la competencia digital, que las dejaron un poco volando. ¿De acuerdo? Bien, eso ha ocurrido en toda Europa. En nuestro país, hace unos años, el Ministerio de Educación y Ciencia, en el uso de sus competencias, en 2006, publicó dos decretos, uno para primaria y uno para ESO, en el cual se establecían las enseñanzas mínimas para todas las comunidades autónomas. Luego, cada comunidad autónoma ha cogido eso, las que tienen lengua propia, como la vuestra y la mía, han puesto la lengua propia y además han toqueteado alguna cosita más. Pero de aquí no se pueden salir, ¿vale? Esto lo tienen que contemplar, por eso se llaman mínimas. Si no ha cambiado la legislación, esa es la vuestra, creo, el año 2007, primaria y ESO, y ahí se fija pues, que la educación obligatoria se regirá por esas ocho competencias, los contenidos, los criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Una de vuestras competencias básicas, que no las tenéis numeradas, las tenéis letradas, es la E, competencia en el tratamiento de la información, perdón, sí, competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Esto es el proyecto de SECO, lo que definió lo que es una competencia. No confundamos con conocimientos, estos han machacado ya, ¿verdad? Sí, dejémoslo estar. No son solo conocimientos, más cosas. Sin embargo, cuando miramos el decreto, o miramos las órdenes de nuestras consejerías respectivas y buscamos esa competencia, tratamiento de la información y competencia digital, pues como que no se encuentra fácilmente en el currículum. Por eso, los que hablamos de la competencia digital nos hinchamos a dar charlas. ¿Dónde está esa competencia repartida por el currículum? Pues es divertido, mirad. En lengua, por ejemplo, en primaria hay mucha. Hay muchas referencias al uso de nuevas tecnologías. En matemáticas, apenas. Y en educación para la ciudadanía, ninguna. Y en otras áreas de contenidos, ninguna. Si la buscáis en eso, peor todavía. Está informática, asignatura optativa. En mi comunidad es obligatoria ofertarla en todos los institutos, pero es optativa. Entonces, encima la dan los de tecnología, dentro de tecnología, en fin. Bueno, el lío de siempre. El currículum que tenemos, yo, mi opinión es, una comisión se reúne, escribe las instrucciones a otras personas y redacta lo de las competencias básicas. Y esas instrucciones cada grupo de trabajo las interpreta como quiere. La gente que se lo cree, como por ejemplo los de lengua, pues ponen como mucho ordenador, mucho internet, mucho buscar información, y etc. La gente que no se lo cree, como otras comisiones, que no voy a decir cuáles, no pone absolutamente nada y hace un currículum llenito de contenidos, hasta arriba. ¿Qué puntos son básicas? ¿Hasta qué punto son necesarias para vivir en el mundo? Tenemos un problema, no tenemos en el currículum traducido lo que podríamos llamar las instrucciones generales, ese mapa general de destino, de a dónde vamos, que es la competencia digital. No hay en las áreas pistas. Por eso es tan difícil utilizar las TIC o tan difícil integrar la competencia aprender a aprender en otras áreas. En matemáticas sí que te dicen, sí, aquí la resta llevando y aquí el no sé qué y aquí los quebrados. Pero en estas otras competencias no hay referencia explícita ni a qué, ni a qué, ni a cuándo. Lo cual, lo de cuándo a mí me parece bien que no esté. ¿Vale? Pero sí que tendría que haber más pistas. Si leemos el decreto, la competencia digital en el fondo es una competencia ómnibus. Es como una especie de tren que tiene varios vagones, o como una especie de queso que tiene varias partes. Muchas de ellas, algunas de ellas evidentemente indivisibles. ¿Cuáles son esas dimensiones básicas? Yo he encontrado cinco. Yo propongo interpretar el texto, porque esto es exégesis, lo que estoy haciendo, con estas cinco dimensiones. La primera es lo que podríamos llamar alfabetización informacional, no informática. Informacional quiere decir trabajar con información. ¿Vale?
enseñar a trabajar con información. Si os fijáis, aquí hay una especie de secuencia de lo que se hace ante un problema de información. Primero definirlo, ese problema, buscar información, acceder a esa información, una vez la tienes, gestionarla, una vez la tienes, mezclarla e integrarla, evaluarla, esto podría estar al revés perfectamente, crear nueva información y comunicar nueva información. ¿Vale? Son todo verbos que indican acciones que las personas hacemos con la información. ¿De acuerdo? Y eso da igual que sea con una biblioteca, papel, periódicos, libros, hablando con otras personas, que informática. Las nuevas tecnologías, las herramientas TIC, son herramientas para esto. ¿Vale? Pero pueden utilizarse cualquier tipo de herramientas, deben utilizarse cualquier tipo de herramientas. Y esta tiene tres apartados, ¿no? La cognitiva, que ahora luego hablaremos, la más técnica, que ahora hablaremos, y la ético-legal, de la cual ahora hablaremos. Primera alfabetización. Veamos la técnica. A esto se le llama alfabetización tecnológica. Y es básicamente comprender y saber utilizar y saber aprender por uno mismo las nuevas tecnologías. Decidir si necesita o no un cacharro. ¿Cuántos tenéis GPS en el coche? Levantad el brazo. Vale, muy bien. Mantenlo levantado. No, no. ¿Cuántos os habéis leído el manual del GPS? Eso es la competencia digital. ¿Por qué no os lo habéis leído? Porque tenéis la suficiente confianza como para manejarlo, usarlo y aprender a usarlo usándolo. ¿Vale? No sé qué hacéis aquí, ya sois competentes digitales. Alfabetización tecnológica, ¿de acuerdo? Ningún problema. Saber aprender a manejar cacharros. Vale. Tercera, a esto los expertos lo han llamado alfabetizaciones múltiples. La idea es muy sencilla. El mundo ya no es un mundo, el actual, basado en el texto, en la lectura y la escritura. Lo ha sido muchos años. Nos quedan infinidad de metáforas, de resabios y de maneras de pensar. ¿Alguien se ha parado a pensar qué es un notario? Un notario tiene sentido en un mundo basado en el texto. Es un funcionario público. Un poco raro porque cobra lo que le da la gana, no sueldo como todos. ¿Vale? Rajoy creo que es notario. Ah, no, perdón, es registrador de la propiedad. Algo parecido. Registrador. No es el que entra a tu casa a registrar. Es el que registra. ¿Y qué hacen notarios y registradores? Toman nota. ¿Cuándo una ley está en vigor? Cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado, ¿verdad? O en el diario. Fijaos el texto, la importancia que tiene en nuestra cultura. La reforma y la contrarreforma. La Biblia. Tenemos una cultura basada en el texto. Y la escuela es, sigue siendo, básicamente oral libresca. Oral libresca quiere decir que la palabra, hablar, es importante no solo para nosotros, también para los alumnos. Les enseñamos a hablar y a expresarse. Y les enseñamos a escribir y a leer. ¿Vale? Siguen siendo leer y escribir, el segundo aprendizaje más importante que una persona hace en su vida. El primero es hablar, la lengua. Sin sociedad no hay lenguaje. Los niños que se han perdido en los bosques no tenían lenguaje. El niño de Aveyron, etc. El segundo aprendizaje más importante para integrarte en la vida social y cultural y ser un ciudadano de pleno derecho es la lectoescritura. Bien, pero eso ya no es suficiente. Vivimos en una sociedad en la cual la mayor parte de la gente ya no se informa leyendo o escribiendo, se informa viendo la tele. Formamos para ver la tele. No formamos espectadores críticos. ¿Sabes cuál es la media de horas de televisión diarias durante el año de un niño de 12 años? De la marinera. Casi 5. Diréis, ¿no tiene tiempo? No, no, los fines de semana recupera de lo que no tiene tiempo, ¿vale? Y no solamente no formamos para ver la tele de manera crítica, es que no formamos para escribir esos nuevos lenguajes. No formamos en lenguajes visuales. No les enseñamos a descifrar qué hay tras la publicidad. No les enseñamos el lenguaje. La única manera, por ejemplo, de ser crítico con la televisión es ver cómo se produce ese programa. Si habéis leído a Joan Ferrés, es un autor súper recomendable en temas de imagen y de publicidad, Joan Ferrés dice una cosa fantástica. Dice, leyendo a buenos autores, tú llegarás a escribir mejor. Pero viendo buen cine, nunca llegarás a hacer buen cine. Porque el cine, la televisión, lo audiovisual, esconde el lenguaje detrás de lo que da. Es decir, esconde sus mecanismos detrás del mensaje. Bien, alfabetizaciones múltiples es aprender o pensar en la escuela que enseña no solamente a leer y escribir, sino también a ser espectador crítico y a ser, en un momento determinado, creador de mensajes audiovisuales, icónicos, gráficos, sonoros,
porque tenemos ya las herramientas para hacerlo. El problema de editar vídeo no es un problema de manejar los cacharros, es un problema de entender, de manejar el lenguaje con el que están hechos esos mensajes. Bien, alfabetizaciones múltiples, múltiples lenguajes, ¿de acuerdo? Pero no solamente desde el punto de vista del decodificador, del espectador crítico, sino también desde el punto de vista del creador. Vale. Interpretan, crean y comunican mensajes multimedia. Tercera dimensión, competencia cognitiva. Todas las competencias tienen una básica cognitiva que es, aquí lo diré en una palabra y no me enrollo más, saber convertir información en conocimiento. ¿Vale? Es decir, tener las habilidades básicas, las habilidades cognitivas básicas como análisis, síntesis, evaluación, etcétera, de alto nivel. Capaces de resolver problemas. Esta no merece quizá demasiada historia. Y esta sí que me la he inventado yo. En algunas charlas la ponía entre comillas porque no me daba como mucha confianza ponerla. Pero yo creo que en el decreto hay pistas para proponer una dimensión de ciudadanía digital, aunque en Educación para la Ciudadanía no haya nada. Y cada día hay más pistas, cada día hay más problemas de la vida online de nuestros adolescentes, de nuestros hijos y nuestros alumnos. Y cada día es más evidente que hay que prepararles para vivir esa vida online. En el decreto hay alguna referencia a la propiedad privada, a copiar el software y a la piratería. Ya sabéis que los dueños, los amos del corral, se hacen aprobar leyes en contra del robo de gallinas, es evidente. Pero los que tienen hambre, pues hacen lo que quieren con esas leyes. Lo que quiero decir con ello es que, vale, hagamos incidencia en la legalidad, enseñémosles a los niños lo que es la piratería, pero enseñémosles también los derechos que tienen cuando vean amenazada su privacidad, ¿vale? Y a lo que son los derechos que la legislación, en este caso nuestra, les concede cuando entran en un sitio y son grabados en vídeo, por ejemplo. Expliquémosles por qué en la tele salen los niños de los famosos con las caras así veladas y expliquémosles no solamente los deberes y que vendrá las GAE y os pegará a todos y tal, sino que también enseñémosles sus derechos. Dejadme que os pregunte una cosa. Todos los que tenéis cuenta de correo en Google, ¿vosotros sabéis dónde está vuestro correo electrónico? ¿Sí? ¿Lo sabéis? Yo no lo sé. Yo no sé si no está en un país en el que decir culo me pueden cerrar en la cárcel si viajo allí. Pero no sabemos dónde está. Muchas cosas que nos parecían muy claras, mirad, las fronteras entre los países, la legislación, las autoridades que tienen autoridad, valga la redundancia, sobre algo en un determinado momento, están desapareciendo. Islandia, que es un país musulmán donde una foto de una mujer desnuda son 100 latigazos, y enviáis una foto por correo electrónico de una mujer desnuda, y un día viajáis allí. Digital implica tener una actitud crítica y reflexiva ante la información, comprender qué impacto social y económico tienen los nuevos medios, usar la tecnología de una manera autónoma pero responsable de lo que uno hace, respetar las leyes, no hay más remedio, aunque sean leyes hechas a medida por quien manda, por quien tiene poder, y finalmente conocer, saber movilizarse y defender sus propios derechos digitales. Esa sería una especie de esquema de lo que entiendo por ciudadanía digital. En resumen, las cinco dimensiones de la competencia digital, informacional, tecnológica, cognitiva general, alfabetizaciones múltiples y ciudadanía digital, sería lo elemental, lo básico para vivir en un mundo que está lleno de nuevas tecnologías, donde las nuevas tecnologías están aunque tú no quieras. No tienes que tomar decisiones para estar metido en Hacienda. Hacienda te quiere, aunque tú no los quieras a ellos. No tienes que tomar decisiones para que se use la tecnología para procesar tus datos. De hecho, cada vez la administración tiene más datos nuestros y cada vez los cruza mejor, ¿vale? Y todo eso da lugar a erosión de derechos y da lugar en ocasiones, a veces el Parlamento Europeo da una de cal y a veces da una de arena, a hacer legislación, a aprobar legislación protegiendo nuestros derechos. Conozcámosla y usémosla de alguna manera, ¿vale? Bueno, el problema es que, como he dicho antes, objetivos, criterios de evaluación, contenidos, en cada etapa o curso, o en cada área o materia o asignatura del currículum, no está claro qué formen o dónde podemos trabajar las nuevas tecnologías, la competencia digital. Es un libro que se llama Tratamiento de la Información y Competencia Digital. Está en alianza, es fácil de encontrar y explica las cosas como muy claritas y muy bien. No coincidimos al 100%, pero coincidimos al 99,9% de las cosas.